Bueno, pues muy breve, gracias Noelia, muy breve por mi parte. Pues solo quería estar aquí hoy con los comercios de la provincia de Cáceres para daros la bienvenida a este pequeño ciclo de jornadas que hemos organizado pues para el comercio y destinadas exclusivamente pues para los comerciantes. Estamos hablando mucho de digitalización, estamos en una estrategia de digitalización, estamos contando todos los días que tenéis que digitalizar, pero también somos conscientes de que no podemos perder el valor que tiene el comercio de proximidad. Y muchos nos habéis dicho que esa es vuestra verdadera esencia y que no la queréis perder, y nosotros estamos completamente convencidos de que no debéis perderla. Por eso, y en ese sentido, hemos aprovechado este ciclo que estamos montando en el marco del programa de competitividad de comercio minorista, que está financiado por el Ministerio, pues algo que os pudiera ayudar en lo que es la presencialidad. Y para eso, pues hemos decidido contar con los mejores, ¿eh? Y yo creo que tenemos hoy un ponente de verdadero lujo, Manuel Amat, al que quiero darle las gracias por haber accedido a estar con nosotros y a compartir su conocimiento. Y que creo que nos va a transmitir a todos pues unas buenas directrices para poder pues no solo incrementar las ventas, sino muchos otros aspectos que yo creo que rodean al espectro comercial. No quiero tampoco olvidarme de Nieves, del Centro de Formación Villafranca, que también nos ha ayudado en todo esto, y mucho menos de nuestro magnífico equipo técnico, pues Reme y Noelia, que han estado ahí al pie del cañón para montar esto conjuntamente con Nieves. Por mi parte, nada más, desearos que sea lo más productivo posible, que os podamos ayudar a incrementar vuestras ventas, a ser más competitivos en vuestro negocio, y en esa línea continuaremos. Bueno, pues entiendo que me toca intervenir, sí. Pues bien, pues muchísimas gracias por esa presentación, Raúl, y bueno, por habernos puesto cara, porque creo que de alguna vez nos hemos visto en alguna ocasión, seguro, con algún acontecimiento relacionado con las cámaras de comercio, en las que yo tengo una especial implicación. Así es que agradecido, al revés, agradecido yo con vosotros de que hayáis contado conmigo, con Nieves también de Innova, que siempre cuenta conmigo y con la tecnología para desarrollar proyectos de formación en la zona de Extremadura. Así es que estoy encantado. Hacías alusión a un tema que me llama, me, no solo me ha llamado la atención, sino además me ha agradado mucho escuchar, ¿no? Y sí que es cierto que parece que todos los programas apuntan hacia la digitalización del comercio, que es importante, sin lugar a dudas, pero no es menos importante, Raúl, esta cuestión que comentabas, es decir, la esencia verdaderamente. Es decir, no es una cosa u la otra, no es la esencia del comercio o la digitalización, sino que el éxito quizás está en fusionar ambas, en que entendamos, en que entienda el comerciante, el empresario del comercio y sus equipos de venta, que la digitalización y las herramientas digitales están al servicio de esa experiencia de cliente que ellos ya son capaces de construir. Así es que de eso va a ir este programa, va a ir fundamentalmente de eso, ¿no? De cómo fusionar ambas cosas, ¿no? Cómo las herramientas digitales nos tienen que servir para obtener mejores resultados en nuestra vida y también en nuestros negocios, porque eso es algo que también es muy difícil separar. Cuando estamos hablando de entornos de comercio de proximidad, con familias, con comerciantes, muchas veces con poco equipo de ventas, pero sí con mucha intención de servir a sus clientes. Así es que yo creo que sin más, vamos a compartir pantalla porque esto parece que tengas como 1 hora y media, sea una barbaridad, y luego la verdad es que se pasa volando. Así es que sin más voy a compartir pantalla, hemos hecho varias pruebas, a ver, parece que funciona bien y quien tenga la voz sí que os agradecería que me confirmarais si se está viendo la pantalla completa. Sí, se está viendo bien, Manuel. Sí, se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues como bien decía vuestro secretario general, esto es un ciclo de formación que arranca hoy 27 de octubre, con este primer taller que hemos venido a denominar los medidores de éxito claves para tu negocio y que entra dentro de ese contexto más general del que hablábamos al principio, ¿no? De cómo incorporar estos medidores de éxito claves para tu negocio en la venta, tanto en la venta presencial como en la venta online, ¿sí?
Pero la aventura empieza hoy, realmente. Luego, hacia el final de mi presentación, os haré un recuerdo de cuáles van a ser y las fechas de los siguientes talleres. Tenemos un total de 4 talleres. 3 talleres que van a ser eminentemente teórico-prácticos. Y un cuarto taller que al final hemos denominado ¿y de lo mío qué? Que a mí me encanta este taller. Me encanta este taller en el sentido de que muchas veces he hecho formaciones online y bueno, siempre queda el chat para poder dejar alguna pregunta, siempre cabe la posibilidad de poder a través de la cámara poder mandar la pregunta, pero en definitiva hemos pensado que teniendo el lujo de poder tener 4 talleres, qué mejor que dejar el cuarto taller precisamente para eso, para que sea bueno, yo diría casi que una mesa redonda en la que podamos atender todas las preguntas, todas las sugerencias, generar los debates que creamos oportunas en esa hora y media, y ya veréis que puede ser muy enriquecedor. Así es que la idea va precisamente de esto, de cómo compaginar todo ello. Y fijaros, me he pasado la diapositiva de presentación porque luego haré una presentación mucho más rápida y menos curricular, sino una presentación enfocada en marcas, que nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que hago y sobre todo con quién estáis invirtiendo vuestro tiempo, que eso creo que es importante también, saber uno con quién está invirtiendo su tiempo. Bien, si estuviéramos en un formato en el que pudiéramos intervenir todos, ¿vale? Yo os haría esta primera pregunta. Y la pregunta es, en relación a la dificultad o a las posibles dificultades en las que nos estamos encontrando en estos momentos en los que parece que la crisis sanitaria empieza a resolverse, pero en la que la crisis de la incertidumbre, ¿no?, es la que parece que está cogiendo ahora más fuerza y en la que evidentemente tenemos que salir, lo bueno sería saber, bueno, ¿dónde están nuestras verdaderas principales o nuestras principales dificultades, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo consolidar mi negocio tal y como está, en la situación en la que está, en esta, bueno, llamémosla nueva normalidad? Entonces, sería muy importante, fijaros que esto es un formato taller, ¿eh? No es un formato conferencia, con lo cual sería muy interesante que tuvieseis papel y bolígrafo y empezáis a apuntar algunas cosas, ¿no? Y hay ciertas cosas que a veces que es lo mejor es no pensarlo demasiado. Y lo primero que te venga a la mente, ¿dónde encuentras la principal dificultad? ¿Cuál es la dificultad más importante que estás encontrando? ¿Estás encontrando una dificultad a la hora de que entren más clientes a vuestros establecimientos? Si es una tienda online o un e-commerce, ¿estás encontrando mayor dificultad en el sentido de que cada vez es más difícil destacar en Internet y posicionarse? ¿Encuentras dificultades más bien tecnológicas o digitales a la hora de tener que implementar, ¿no?, la estrategia de las redes sociales en tu negocio? O simplemente es más sencillo, es decir, la principal dificultad que encuentro es que mis tickets medios están bajando, que cada vez tengo menos unidades de venta, qué sé yo. Entonces, es importante que empecemos a tomar conciencia. ¿Dónde encuentras la principal dificultad en este mar de incertidumbre? Que así como lo hemos querido representar, ya veréis que las presentaciones de los talleres de la tecnología son así de visuales, ¿no? Entonces, en ese mar de incertidumbre, ¿dónde está la principal dificultad? Porque de esta manera seremos capaces de tratar de aportar soluciones a esas dificultades que podamos encontrar. Es probable también que estés pensando en que la solución tiene que ser vender más, ¿no? O sea, parece que también los grandes gurús nos están diciendo que la mejor solución para salir de esta crisis es establecer estrategias para vender más y más. Pero a lo mejor es ahí donde estás encontrando esas especiales dificultades, ¿no? Entonces, o al menos, ¿por qué tendríamos, o tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué hay negocios a los cuales les va fenomenal, ¿sí?, y otros están en una situación como de que simplemente aguantan, ¿no? Entonces, ¿la estrategia tiene que apuntar precisamente a vender más y más? ¿O tal vez la estrategia podría ser más interesante que fuese que apuntara hacia vender mejor? Entendiendo por vender mejor como que está todo más alineado con mi contexto, con mi entorno, ¿sí?, con mi estilo de hacer las cosas, ¿no?, o con mi negocio en sí, ¿no? Es decir, ¿es una cuestión de vender más o es una cuestión de vender mejor? Es decir, o dicho de otra manera, tendríamos que pensar sobre qué es más importante, ¿vender más o vender mejor? La realidad que yo me suelo encontrar es que cuando te enfocas simplemente a vender más, genera como una sensación de ansiedad, ¿no? Porque los resultados a veces no llegan, y como no llegan los resultados, entonces te pones nervioso.
En cambio, si a través de algunas aplicaciones, de algunas herramientas sencillas que vamos a ver en estos talleres, somos capaces en conclusión de vender mejor o enfocarnos hacia vender mejor, os puedo decir, y esa quizás sea la mejor noticia de todas las que voy a dar, que cuando te enfocas a vender mejor, el éxito se convierte en inevitable. Matizo esta frase porque es importante, ¿no? Cuando te enfocas a vender mejor, el éxito se convierte en inevitable porque ya estás haciendo lo necesario para vender más. Pero como no has puesto el foco en vender más, no generas esa sensación o esa emoción de ansiedad, empiezas a hacer las cosas de forma mucho más coherente con tu propio negocio, entendiendo coherencia como que lo que piensas, lo que sientes y que lo que haces está alineado, y de una manera casi inexplicable, cada vez más tienes más clientes, cada vez los clientes quieren conocer tu producto, quieren conocer tu propuesta, y entonces ahí se abre un campo de posibilidades para vender más, ¿sí? Así es que quizá la primera recomendación sería precisamente darle sentido a esa pregunta, ¿no? De, ¿es más importante vender más o es importante vender mejor? Y esta frase, fijaros que os pongo aquí, es la que le da sentido no solamente a lo que vamos a ver en estos cuatro talleres de este ciclo, sino a lo que le da sentido a mi propia marca, a mi marca personal. Como bien decía Raúl, la tiendología, o Noelia hacía la presentación de la tiendología, se basa fundamentalmente en esta idea. Yo cada vez estoy más convencido de que antes vender era una cuestión única y exclusivamente de aplicar técnicas, ¿sí? Es más, durante mucho tiempo yo he aplicado técnicas y he recibido y me he formado en muchas técnicas de comunicación, de técnicas de venta, de comunicación persuasiva, de visual merchandising, ¿vale? Pero fijaros, al final llego a la conclusión de que los que somos comerciantes, los que tenemos negocio o incluso los que participamos como equipo de venta en un negocio, me doy cuenta de que cada vez tenemos que aprender de más cosas, ¿no? Y la digitalización es algo que sirve para seguir sumando en esta idea. Cada vez tenemos que saber de más, tenemos que saber de comunicación, de visual, de digitalización, de visual merchandising, de e-commerce, de marketing online, es decir, cada vez tenemos que saber más cosas, ¿no? Entonces, bueno, parece que hoy en día vender ya sea una cuestión casi de ciencia. Entendiendo ciencia como lo que es ciencia, ¿no? Porque al final la ciencia es la suma del conocimiento, de la observación y de la experiencia. Y eso es un poco lo que trata de aglutinar la tiendología, ¿vale? Conocimiento, observación y experiencia en el sector del retail. Y eso es lo que le da sentido. Así es que ahora sí, muy rápidamente con mi presentación para que sepáis con quién estáis jugando vuestro tiempo. Quizá uno de los puntos más significativos de mi presentación es que yo soy empresario del comercio, exactamente igual que seguramente que todos los que me estáis escuchando. Tenemos nuestra propia fórmula comercial, nuestra tienda de colecciones de moda de mujer. Comparto el tiempo también de esta gestión con la de la agencia de comunicación, Conversa Comunicación para el Comercio, para que en este caso colaborando con Nieves, con Innova. Y con mi propia marca personal, que es la tiendología, que es la que no solamente aporta soluciones de comunicación para el comercio, sino que además aportamos ideas, aportamos formación. Todos ellos hemos conformado lo que llamamos la comunidad de tiendólogos del mundo, a la que desde este momento estáis todos invitados a participar en Telegram. Y estamos pues muy comprometidos, pues eso, entre otros, con las cámaras de comercio de España, una más que se suma a mi línea de colaboración, en este caso la Cámara de Cáceres, pero con otras cámaras de España con las que trabajo y con otras entidades públicas y privadas, escuelas de negocio, sobre todo en la zona de la comunidad, como la comunidad valenciana también especialmente, pero también en otras comunidades, en escuelas de negocio, últimamente en bancos también, con colaboraciones con el Banco Sabadell y con Ibercaja, con IFEMA Madrid, en la que suelo participar en algunas conferencias relacionadas con el sector de la moda, el sector del regalo, impartiendo conferencias y bueno, con algunas empresas privadas del sector del retail con las que confían en la tiendología para el desarrollo de sus equipos de venta y de la formación de sus encargadas de tienda. Como no podía ser de otra manera, aquellos que nos enfocamos hacia el talento de las ventas o hacia el valor de las ventas y también de la comunicación, pues una relación muy estrecha con algunos medios de comunicación con los que suelo colaborar casi de forma permanente. Y en el tema relacionado con las conferencias, pues a través de dos plataformas,
Sticker Lighters en España y Mentes a la Carta para Latinoamérica. Bien, como veis, se trata no solo de una cuestión de currículum, sino sobre todo, y lo que a mí más me gustaría destacar siempre a la hora de hacer mi presentación como formador y como ponente, es esta cuestión, ¿no? De que cada vez entiendo que es más importante desarrollar talentos naturales, ¿no? En mi caso, yo desarrollo el mío como vendedor, desde mi espacio como empresario del comercio desde hace más de 30 años, pero también desde los últimos 12, 13 años, ya 13 años, trabajando también en el desarrollo de ese talento también natural de la comunicación que hay que trabajar. Si al final te das cuenta de que la gente que hoy en día tiene éxito, bien entendido el éxito, como el éxito que cada uno entienda, ¿sí? Al final son los que somos capaces de compaginar diferentes actividades. Hay que ser muy bueno en algunos aspectos y en otros talentos que tenemos que trabajar para ir mejorándolos cada vez más. Así es que sin más, vamos a centrarnos en lo importante. Lo importante ahora mismo sois vosotros, tratar de llevaros estas primeras píldoras, ¿eh?, que vamos a ver esta tarde, con cosas muy concretitas, muy prácticas, yo creo, que nos pueden ayudar muchísimo. Y también os digo que muy básicas, ¿sí? Así es que vamos a ver cómo vamos a invertir estos 90 minutos, yo creo, ¿sí? Esos 90 minutos, ya alguno menos, porque ya hemos avanzado en el tiempo, pero cómo vamos a invertir ese tiempo. Así es que fijaros, este es un poco el plan del día, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Y, bueno, qué mejor que hoy para hablar de objetivos cuando vamos a hablar tanto de objetivos, ¿vale? Pero el objetivo que buscamos con este primer taller es conectar. Primero, conectar el talento, ya lo estamos diciendo incluso aprovechando la presentación, el talento con la actitud, con esa actitud favorable hacia el aprendizaje. Esa actitud, ver de cómo la conectamos con las aptitudes, esas actitudes, conectarlas también con la ocupación y, por supuesto, con nuestra profesión. Van a ver, digamos, que ejercicios más que individuales en equipo, lo que vamos a hacer es ejercicios que os voy a proponer para que hagáis ya al momento y otros que os los llevéis para casa, para que los hagáis después detenidamente, ¿sí? Así es que las ideas que vamos a trabajar es, primero, revisar tus objetivos, muy importante. Segundo, conocer estos KPIs, estos medidores de gestión, que vais a ver que es como la piedra angular necesaria, basada en la idea de medir resultados absolutamente de todo lo que hagamos y cómo aplicarlos en nuestro negocio, ¿vale? Los que en alguna ocasión, y he reconocido algunos compañeros que estáis hoy aquí con nosotros que han tenido la oportunidad de hacer alguna formación de la tiendología conmigo y con Nieves, sabéis que, bueno, yo soy un gran amante de las palabras poderosas, no por nada, simplemente porque nos ayudan a enfocarnos, a recordar los conceptos más importantes que hemos visto en cada una de esas píldoras. Así es que hoy vamos a tratar cuatro palabras muy poderosas. Una de ellas son los objetivos, la segunda es cómo medir, cómo planificar y cómo mejorar. Y eso casi, como veréis, se convertirá luego como en un ciclo de la motivación permanente, porque después de mejorar volveremos a planificar en base a los objetivos. Así es que vamos allá con las reglas del juego. Bien, eso se pretende, que esto al final sea como un juego en el que todos aprendamos cosas. Así es que a mí me gusta mucho hablar de reglas del juego. ¿Por qué? Porque, bueno, más que reglas del juego, lo que intento plasmaros aquí es cuál tiene que ser un poco nuestra predisposición y nuestra actitud para jugar. Y la primera de ellas es, yo diría que es la más importante, ¿eh? Así que las otras me las podría saltar. Pero la más importante de todas es que abras tu mente desde ya. Quiero decir, es muy probable que ya la tengas abierta, porque si no, seguramente estarías viendo ahora mismo la 2, que suelen hacer documentales muy interesantes mientras uno pega una cabezadita. Así es que si estás ahí, es porque estoy convencido de que tu mente ya está abierta. Así es que, primero, abre tu mente desde allá, pero sobre todo para que la cuestiones todo, para que cuestiones absolutamente tu realidad, ¿sí? Porque si aquellas personas que aprenden son aquellas que son capaces de cuestionar. Si no cuestionas, es muy difícil aprender. Es muy probable que mucha gente, esos de los que están viendo ahora la 2, pues que han tenido la oportunidad de poder estar en esta formación, ¿sí? O incluso se han apuntado, ¿no? Que suele pasar también a veces, ¿no? Pero que dicen, bueno, ¿qué me va a enseñar este que yo no sepa, ¿no? Si yo ya llevo 30 años vendiendo zapatos o 50 años con mi ferretería, ¿no? Pero precisamente los que piensan así se están perdiendo esa oportunidad de cuestionar su propia realidad. Así es que una invitación a que cuestionéis vuestra realidad, vuestra forma de hacer las cosas,
Eso os pondrá en la predisposición de aprender. Y si me lo permitís también, pues cuestionarme a mí mismo, porque, quiero decir, tampoco yo soy el poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Y que lo que yo hago, hago cátedra. No, sí que es verdad que muchas de las cosas que vamos a ver se basan en mi propia experiencia, desde mi propio laboratorio de experimentación, que es nuestro propio negocio de moda, pero sí que es verdad que vamos incorporando muchas cosas más nuevas y todas desde esa idea de cuestionar nuestra realidad. Predisponernos a hacer cambios, porque si no cambiamos nada, nada va a suceder. Así es que yo os invito a que haya una predisposición a hacer cambios, ¿vale? Últimamente hay una frase que abrazo muchísimo y es esta de equivócate pronto y barato. Me encanta esta frase. Yo creo que esta frase se inventó precisamente para la situación en la que estamos ahora, ¿vale? Pero fijaros que la primera que he dicho es equivócate. Equivócate pronto y barato. Amplía tu zona de confort. No te salgas de ella. Esto es algo que decimos mucho los coaches. Pero yo creo que lo importante es que amplíes tu zona de confort, que apliques fuerza sobre tu zona de confort, y para eso necesitamos hacer pequeños cambios. Ya os adelanto que ninguna de las cosas que vamos a ver esta tarde, ninguna de ellas va a requerir una gran inversión. Sí que es posible que vaya a requerir, algo de tu tiempo, evidentemente, pero ya os adelanto también que cuando inviertas algo de tu tiempo haciendo lo que vamos a ver hoy, vas a ganar muchísimo tiempo, ¿sí?, que no vas a tener que estar pensando cuál va a ser el siguiente paso, porque el siguiente paso lo vas a dar de forma seguramente automática. Bien, decía que es importante que preparéis unas hojas de papel, que las tengáis cerquita, que toméis buena nota de todo, sobre todo porque luego acordaros que los cuatro talleres no son uno detrás de otro, día tras día, así es que es muy importante que tomes buena nota. Yo te diría incluso que, a ser posible, que tengas dos hojas, una en la que puedas apuntar las notas, las cosas que más te interesan de lo que estamos viendo, esa sería fuerza, esas palabras poderosas, esas pequeñas estrategias que vamos a marcar, y en otra hoja que te apuntes las preguntas, aquellas cosas que luego quieres preguntarnos. Así es que cuando llegará el momento de las preguntas, seguro que tendrás ahí una buena lista de preguntas que hacer. Así es que nada, fijaros, tras esta introducción nos metemos de lleno en este primer taller de los medidores de éxito claves para tu negocio. Bien, fijaros, si hubiéramos podido plantear una formación más larga, posiblemente no hubiésemos empezado con este taller, ¿vale? En la tiendología desarrollamos talleres de todo tipo, talleres que empiezan desde el crecimiento personal, ¿sí?, que empiezan desde el autoconocimiento, que luego lo aplicamos precisamente a la identidad de los negocios. La identidad de los negocios nos sirve para definir cuál es el perfil de nuestros clientes ideales, ¿sí? Y a partir de esos clientes ideales, una vez que ya nos hemos permitido ese lujo de diseñar cuál es nuestro perfil de cliente ideal, nuestro target, cómo nos comunicamos con él. Entonces, eso serían como las pautas naturales. Pero bueno, me incorporo a este proceso, ¿vale? Me incorporo a este proceso en el que no daré por hecho que todo esto lo tenéis aprendido, pero sí que seguro que tenéis unos conceptos muy claros respecto de ello, porque lo que vamos a ver a partir de este taller tendría que partir desde ese punto. Es decir, tendríamos que tener muy claro, ¿sí? No creo que sea este el momento de decir, bueno, como esto no lo he trabajado, entonces no me va a servir lo que vamos a ver. No, te va a servir seguro. Pero lo ideal sería, ¿vale?, que tuvieras muy claro ese concepto, que tuvieses trabajado tú previamente, ¿vale?, en un proceso de autoconocimiento para saber cuáles son mis verdaderas capacidades, ¿sí?, cuáles son, pues en ese posible DAFO, ¿no?, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, las amenazas y las oportunidades respecto a la situación en la que estoy. A partir de ahí, revisar cuál es la identidad de mi negocio, entendiendo como la identidad de mi negocio, como cuál es la causa de mi negocio, cuál es el fin último que siempre busco para mis clientes. A partir de ahí, diseñar perfectamente, como decíamos, cuál es el perfil de nuestro cliente ideal, cuál es el perfil de nuestro target, de nuestro avatar, ¿sí? A partir de ahí, cómo me voy a comunicar con él, ¿sí? Y a partir de esa comunicación es donde empieza a tener sentido todo lo que vamos a ver. Y es qué herramientas podemos utilizar de medición para, a partir de ahí, establecer planes de marketing. Así es que este primer taller va de conocer la herramienta o conocer varias herramientas. La primera de ellas veréis que es la importancia que tienen los objetivos. Y a partir de ahí, en el segundo taller, lo que vamos a ver es
como una estrategia para aumentar el ticket medio en la venta presencial, aunque habrán guiños también para aquellos que tenéis o que compartís vuestra tienda offline con vuestra tienda online, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar las mediciones de nuestra herramienta? ¿Sí? En el tercer taller vamos a diseñar nuestras propias estrategias de marketing en base a todo lo aprendido y, como decíamos, ese cuarto taller en el que podéis aportar todas las preguntas que queráis. Bien, me encanta esta frase de William Thomson, que es un físico matemático británico de 1824, o sea que este no hace cuatro días que estaba por aquí, y dice que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, yo creo, no se me ocurre mejor principio para entender todo lo que vamos a ver, ¿no? Y bueno, mi abuela era un poco más categórica, decía, mi abuela decía, oye, nada que no se pueda medir crece. Yo creo que de una forma más sencilla casi viene a decir lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que no se define no se puede medir. Luego hay que definir perfectamente lo que queremos medir y a partir de ahí podemos mejorar. Así es que lo que vamos a ver en este taller empieza por establecer objetivos. Mirad, esto es algo que, y en general, y esta es como la primera palabra poderosa que vamos a trabajar, es algo que muchas veces obviamos, ¿vale? Y a los comerciantes nos pasa muchas veces que obviamos lo más obvio, ¿vale? Pero aquí en la tecnología nada más lejos que obviar lo obvio. Así es que tenemos que tomar conciencia de la importancia que tienen algunos aspectos, porque sí, claro, si dices a cualquiera, dices, oye, ¿tú estableces objetivos? Pues seguramente te va a decir que sí. Sí, sí, claro, claro, yo tengo mis objetivos. Claro, la cuestión es cuando pasas a la segunda parte y le dices, ¿vale? ¿Y cuáles son tus objetivos? Bueno, generalmente me suelo encontrar objetivos pues del tipo, pues tenemos que aumentar las ventas este año, ¿vale? Bien, yo digo, eso no es un objetivo. Eso es un deseo, eso es un anhelo, ¿sí? Pero no es un objetivo. Un objetivo se tiene que determinar de una forma totalmente distinta. Entonces, muchas veces no conseguimos nuestros objetivos, ¿sale? Porque no definimos los objetivos. Y ahí, como decimos en esta frase, saber supone tener todo el poder. Luego tenemos que conocer perfectamente qué son los objetivos y para qué nos sirven y, sobre todo, cómo tenemos que definir nuestros objetivos. Fijaros esta frase, qué buena, ¿no? Si no sabes a qué puerto vas, cualquier viento es bueno. Y eso es lo que sucede muchas veces, que como no hemos dado por obvio que tenemos objetivos que no están perfectamente definidos, pues cualquier viento nos lleva, ¿sí? Que somos muy marineros, entendemos de que si sales del puerto de Alicante, ¿vale? Y coges el viento de cola y tal, pues posiblemente llegas a un sitio, pero claro, no es el sitio al que tú quieres llegar. Si tú quieres ir a Ibiza, pues lógicamente tendrás que poner las velas para llegar hasta Ibiza. Así es que es muy importante esto que muchas veces obviamos. Fijaros, se me ocurre, hay diferentes sistemas para generar, para definir claramente cuáles son los objetivos, y esta de todas yo creo que es el más sencillo. Luego aportaré dos cositas más, que a mí me gusta mucho, de los objetivos SMARTER, pero vamos a quedarnos con lo más sencillo, ¿vale? Dando por hecho que va a ser entendido y entendible para todos. Quedaros con esta palabra, Marte, o sea, asociar objetivos a Marte, ¿eh? Bueno, ¿eso quiere decir que nos vamos a Marte? Bueno, pues no nos vamos a Marte. Pero Marte nos va a ayudar a entender cómo tenemos que establecer objetivos. Fijaros, Marte son las siglas de las siguientes palabras que vamos a ver. La primera de ellas tiene que ser medible, ¿vale? El objetivo de vender más no es un objetivo medible, porque cuanto más, es decir, si yo comparto con mi equipo la idea, oye, tenemos que vender más, vale, tu equipo dirá, vale, ¿cuánto más? ¿El doble? ¿El 5%? ¿El 30%? Y sobre todo, ¿para cuándo? ¿No? ¿Eso qué es? ¿Para mañana? ¿Tenemos que vender más mañana? ¿Tenemos que vender más dentro de un mes? Luego, la segunda parte muy importante para establecer objetivos es que esos sean alcanzables. Porque muchas veces se establecen objetivos, pero no son alcanzables, no se pueden alcanzar, no son viables. Con lo cual, lo que hace es generar desaliento, generar ansiedad y desánimo. Con lo cual, tampoco sería un buen objetivo. La tercera de ellas sería que fuese realista, absolutamente realista. Es decir, no establecer objetivos a voleo, sino, fijaros, y esto aprenderemos cómo hacerlo esta tarde, sino en base a mediciones anteriores de otros objetivos, denominar o determinar objetivos que sean absolutamente realistas.
y que sean temporizados. ¿Por qué? Porque si no, se pierden en el tiempo. ¿Sí? Objetivos temporizados, quiere decir, vamos a establecer un objetivo en un tiempo concreto. Porque además, al hacerlo temporizado, nos va a permitir poder ir revisando el objetivo a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que, no sé, imaginaros que yo peso 120 kilos. No es el caso, peso la mitad, pero bueno, un poco más de la mitad. Pero imaginaos que yo peso 120 kilos y quiero establecer el objetivo de quiero perder 30 kilos, ¿vale? Bien, si yo dijera yo quiero perder 30 kilos este mes, pues probablemente el objetivo ni sería realista, ni sería alcanzable, sí, pero sí que estaría medido. Quiero perder 30 kilos este mes, ¿vale? Lo interesante sería que yo pudiera establecer un objetivo diferente en el que dijera a lo largo de este año yo voy a establecer las medidas necesarias para perder esos 30 kilos. Entonces sí que podría ser medible, sería alcanzable, sería realista, sí, duro, pero realista, y sería temporizado. Así es que, por último, específico. Quiere decir, nuestro objetivo tiene que ser específico. No se puede perder kilos 30 sin tener una especificación de cómo los voy a perder. Entonces, esto ya nos da una pista de cómo tenemos que determinar nuestros objetivos. Un buen objetivo, en este caso, más enfocado hacia las ventas, sería... Chicos, chicas, ¿qué podríamos hacer para aumentar nuestro ticket medio un 5% en la sección de complementos de moda estas Navidades? Sería específico, estaría temporizado dentro de la campaña de Navidad, sería absolutamente realista, estamos hablando de un objetivo alcanzable y perfectamente medible. Bien, os decía que añadiría yo dos pequeñas cosas desde el mundo del coaching que a mí me parece interesante incorporar a esta idea de cómo filtrar objetivos, sería dos más. Uno es que fuese una R de retador, ¿vale? No solo fuera realista, sino además supusiese un reto para ti y para el equipo. Eso quiere decir que si tú vas a establecer un objetivo, decíamos un objetivo del 5%, ¿vale? ¿Por qué no especificar un objetivo del 6%? Si el objetivo del 5% es alcanzable, es realista, está temporizado, es medible, es específico, tiremos del hilo. Y tirar del hilo es decir, un 6%, ¿vale? Entonces lo has convertido absolutamente en un reto. Y luego, por último, añadiría una E más. Y esa E sería la de ecológico. ¿Qué quiere decir un objetivo ecológico? Pues fijaros, un objetivo ecológico, bueno, no. A veces se confunde ecológico con el tema del medio ambiente y demás. No, cuando hablamos de objetivos ecológicos, hablamos de objetivos que estén alineados con tu propia vida y con tus propios valores, y esto es más importante todavía. Es decir, si yo me establezco un objetivo que puede ser medible, alcanzable, realista, temporizado, específico, pero no está alineado de forma coherente con tus principios y valores, pues hablamos un poco de soslayo, pero hablamos de la importancia de la identidad de los negocios, entonces tampoco sería un buen objetivo, ¿vale? Si imaginaros que reunís a vuestros comerciales y establecéis un objetivo, pero que conlleva en su plan de acción algo que no esté alineado con los valores de tu marca, con los valores de tu negocio, entonces, desde mi punto de vista, tampoco sería un buen objetivo. Porque digamos que estarías generando un efecto de traición hacia ti mismo y contagiando por ello a tu equipo. ¿Sí? Bien, así es que, en resumidas cuentas, ya tenemos como una forma de cómo tendríamos que establecer objetivos, ya tenemos claro qué es un objetivo y para qué sirve, y cómo a través de este Marte, y si me lo permitís, esa R más de retador y esa E más de ecológico, tendríamos ya una forma de poder determinar, ¿sí? Determinar un objetivo. Ahí os he escrito un posible objetivo. Y a mí me gustaría que, como sabéis, acordaros que esto es un taller, tenéis una hoja de papel, me gustaría que fuerais capaces vosotros de escribir un objetivo que para vosotros en estos momentos pudiera pasar por toda esa fase. Que fuese, ¿vale? Con la norma Marte, R y E de retador y ecológico. Yo aquí he escrito aumentar nuestro ticket medio un 5% durante el mes de diciembre en la sección de complementos de moda, ¿vale? Así es que os invito a que cada uno de vosotros ahora, bueno, no hemos hablado del chat, pero ahí tenéis el chat. Si alguno de vosotros queréis compartirlo en el chat, o en el resto, pues también estará fenomenal. O sea que, ¿vale? Pero importante que contempléis esas acciones que hemos dicho o esas características que tiene que tener.
¿Sí? Que no, ejercicio para casa. Si te quedas así como, wow, ¿no? También otra fórmula sería que escribieses el que estás cumpliendo ahora, es decir, el objetivo que estás persiguiendo en estos momentos. Si esto que yo estoy diciendo ya os parece muy básico, y bueno, pues esto ya me lo sé yo y además ya tengo mis propios objetivos determinados, pues fantástico. Te invito también a que los escribas y que los repases, porque hay que hacerlo constantemente, ¿vale? Bien, vamos a dar un pasito más. Un pasito más, fijaros, esto va de siglas esta tarde. Seguimos con los objetivos, ¿vale? Para revisar los objetivos hay una herramienta que yo utilizo, que muchas veces se suele utilizar también en lo que es el feedback en comunicación, pero que yo lo aplico a muchos términos también. Yo digo que hay que revisar los objetivos con mimo. ¿Y qué significa esto del mimo, aparte de quererse mucho? Pues bueno, también estamos ahí viendo con las diferentes siglas qué es lo que significa, ¿vale? Fijaros, a la hora de revisar, ¿eh? Hemos aprendido cómo determinar y digamos, derivar o escribir directamente cómo tiene que ser un objetivo. A la hora de revisar los objetivos, es importante que mantengamos este criterio, ¿vale? Algo que yo suelo hacer muy a menudo es revisar los objetivos o establecer objetivos para el año siguiente. Yo este año todavía no lo he hecho, pero a partir de diciembre, que para mí es un mes fantástico, en el que ya hemos terminado con los compromisos así a priori de formación, suelo utilizar ese mes para revisar mis objetivos y establecer objetivos para el año siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros, si atendemos a esta cuestión del mimo, sería de la siguiente manera. Mantener, ¿vale? De los objetivos que tuve el año pasado, ¿qué objetivos voy a mantener porque me parece interesante y creo que debemos de seguir en ellos, ¿vale? Por ejemplo, pues mira, si durante el año 21 hemos puesto en marcha objetivos de reducción de gastos de estructura, pues ese objetivo lo vamos a mantener, ¿vale? Yo solo voy a poneros ejemplo, ¿eh? No quiere decir que sean los vuestros, pero para que veáis cómo encaja la idea del mimo. La segunda de ellas, implementar, o sea, aparte de los objetivos que yo ya vengo desarrollando, ¿qué nuevo objetivo voy a implementar este año? Bueno, pues un buen objetivo, atendiendo a la cuestión de la digitalización, por ejemplo, sería abrir un nuevo canal de venta. Fijaros que yo no he dicho un e-commerce, ¿eh? Puede ser un e-commerce, puede ser una segunda tienda, puede ser una colaboración con otro establecimiento para abrir un nuevo canal de venta, puede ser un outlet, yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, vamos a implementar un objetivo nuevo, que es la de abrir un nuevo canal de venta. Perfecto. Bien, y vamos con el tercero. El tercero de ellos sería modificar. O sea, ¿qué tengo que modificar de los objetivos anteriores para que sean ecológicos con este año? Por ejemplo, pues vamos a revisar la previsión de ventas y de compras en un tanto por ciento cada una. En función de las previsiones que podemos hacer de ventas del año próximo, tanto si son en aumento, y fijaros, y aquí vendría la parte ecológica de la que hablábamos, como en disminución, vamos a modificar ese objetivo, ¿sí? Bien, esto es algo que le suele chocar bastante. Cuando yo hago trabajos de mentoría, en algunos sectores, y especialmente con toda la que nos ha caído, lo que suele suceder muchas veces es que parece que si no estableces un objetivo de vender más, como que no, ¿no? Entonces, me ha pasado, ¿no? De empresas comerciales que me han contratado, y sobre todo en el sector de la moda, ¿eh? Me suele pasar bastante, ¿no? Y sobre todo en este año 21. Entonces, entro y establecemos entre la dirección y nosotros, establecemos un objetivo de bajada de ventas de un 10%, ¿vale? Y hay un momento ahí como, ¿cómo os diría? Hay un momento ahí que se podrían oír los grillos, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, pues vamos a establecer un objetivo de bajada de ventas del 10%, ¿no? Entonces oyen como los cric, 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 ese es el momento en el que dices tú, ahora es cuando se levanta y el propietario del establecimiento me despide directamente, ¿no? Me dice, vaya mierda de consultor que me está diciendo que tenemos que vender un 10% menos, ¿no? Parece que no tenga ningún sentido. Pero en la práctica, y desde mi experiencia, muchas veces el ser absolutamente sinceros en este tipo de cosas suele funcionar muy bien. Y bueno, no me quiero alargar con el ejemplo, porque ya soy bastante de ejemplos yo, pero estableciendo en una cadena de tiendas con más de 20 tiendas de moda, estableciendo, fijaros, aún estamos en la última etapa del año 21, pero incluso estableciendo un objetivo de bajada de ventas el 10%, ¿sí? Pues ya a las alturas del año en las que estamos,
os voy a decir que no vamos a conseguir el objetivo. No por nada, sino porque no va a bajar un 10% sus ventas, van a aumentar las ventas. Pero esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Cómo engañar a tu cerebro, de manera que si tú preestableces que vas a vender menos, pero lógicamente adaptas otros parámetros de venta, no solamente el de las ventas, sino también el de las compras, importante, el de la reducción de gastos de estructura, pues bueno, estoy convencido de que cuando yo llegué al día 31 de diciembre con este cliente en particular, habiendo establecido una bajada de ventas del 10%, pues ya os digo, no se va a cumplir. Es más, lo que seguro, casi convencido, vamos a ver cómo funciona la campaña de Navidad, es que lo que va a hacer es que va a aumentar su margen, va a aumentar su margen comercial, porque hemos apretado tanto los gastos de estructura, hemos tratado de optimizar tanto los recursos, ¿sí? Que aun vendiendo un poquito menos, que ya os digo que no va a ser así, no se va a cumplir el objetivo en ese sentido, ¿vale? Así es que, pero bueno, estamos en la parte de modificar y nos faltaría la última parte, que es la parte de omitir. O sea, de los objetivos del año 2001 en relación con los objetivos del año 2022, ¿qué vamos a quitar? ¿Vale? ¿Qué vamos a eliminar? ¿Por qué no nos parece viable? Ahí he puesto un ejemplo, ¿eh? Abrir una nueva sección prevista, pues teníamos prevista abrir una nueva sección en la ferretería de, no sé, de alquiler de herramientas, ¿vale? Pues fíjate, bueno, a lo mejor he puesto mal ejemplo, ¿eh? Porque podría ser un objetivo muy interesante para una ferretería, pero bueno, es el primero que se me ha ocurrido. Es decir, a lo mejor no es un buen momento para abrir una nueva sección, así es que cogemos y lo quitamos, ¿vale? Bien, ya veis, mucho mimo, ¿eh? Mucho mimo. Insisto, esta herramienta que yo lo he aplicado aquí para temas de objetivos, ¿sí? También se puede utilizar, yo la utilizo muchísimo, para temas como, por ejemplo, el feedback en la comunicación, ¿sí? Sería muy bueno, ¿vale? Ojalá tengamos luego la ocasión de reunirme con el equipo, reunirme con Nieves o reunirme con Reme o con Noelia y decirle, oye, darme mimo, ¿no? Nieves ya lo sabe, cuando digo dame mimo ya sabe lo que quiere. Digo, oye, ¿qué cosas tienes que mantener de este taller? ¿Qué cosas deberías de implementar? ¿Qué cosas deberías de modificar? ¿Y qué cosas deberías de quitar? ¿Deberías de omitir? ¿Sí? Así es que, como veis, sirve absolutamente para todo, ¿eh? Y fundamentalmente para la comunicación, aunque ahora lo hemos aplicado para el tema importantísimo de establecer objetivos. ¿Bien? Bien, de acuerdo. Vamos a dar otro pasito más en el tema de los objetivos. Sobre todo, un paso intermedio que nos va a ayudar a luego utilizar una herramienta fundamental, ya no de establecer objetivos, sino de tomar decisiones. Fijaros qué pongo aquí. ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir? Es decir, una vez que yo ya he determinado el objetivo y tengo claro qué objetivo quiero conseguir, ¿sí? Podemos quedarnos con el que has escrito en la hoja de papel o podemos quedarnos con ese que yo he puesto, de aumentar nuestro ticket medio un 5%, estas navidades en la sección de complementos, ¿vale? A partir de ahí, vamos a hacer como un pequeño DAFO, ¿vale? Relacionado con cada uno de esos objetivos. Y este cuadro tan sencillo nos puede servir. ¿Cómo nos puede servir? Fijaros, es importantísimo utilizar el bolígrafo, que digo yo, y el papel. Porque si no, las cosas se quedan en la cabeza y no sirven para nada. Así es que os invito a que hagáis una captura de pantalla de esta idea o que en una hoja de papel simplemente practiquéis esta idea, ¿vale? Fijaros la cuadrícula. ¿Qué es lo que quiero y tengo? Apuntaría evidentemente a las fortalezas. ¿Qué es lo que quiero pero no lo tengo? ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que no quiero pero tengo? Eso apuntaría evidentemente a las debilidades. Y luego, por último, ¿qué es lo que no quiero y no tengo? O sea, esto no lo quiero, pero tampoco lo tengo, con lo cual casi sería también una forma de ver fortalezas, ¿sí? Importante, ¿eh? Este cuadro, ¿vale? Yo, como siempre digo, ¿eh? Esto lo podéis utilizar para establecer objetivos empresariales, de ventas o incluso a nivel particular, ¿eh? A la hora de tomar cualquier decisión. Yo la utilizo para muchísimas cosas, igual que el DAFO, ¿sí? Imaginaros por un momento que la decisión o el objetivo que quieres conseguir es, no sé, comprarte una nueva vivienda o un coche. ¿Qué quiero y tengo? ¿Qué quiero y no tengo? ¿Qué no quiero pero tengo? ¿Sí? Una deuda anterior, por ejemplo. ¿Y qué es lo que no quiero pero no tengo? Eso creo que nos puede ayudar bastante. ¿Vale? Bueno, os animo a que sigáis apuntando cosas en el chat, ¿eh? Veo que se ha movido ya un poquito el chat, luego lo revisaremos. Vamos a avanzar un poquito más. Seguimos con la misma plantilla, con la misma herramienta
Y fijaros esta, bueno, es la misma, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido como, bueno, como poner una simulación ahí. Quiero y tengo capacidad de aprendizaje ante una decisión. Quiero y tengo actitud innovadora y creativa. Esto es por si os sirve, ¿eh? Quiero y tengo don de gentes. Quiero y tengo capacidad de escucha, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero pero no tengo? Pues no tengo un control de ingresos y de gastos. No tengo capacidad de hablar en público, no tengo ni idea de inglés, quiero pero no tengo capacidad de reponerme frente a las dificultades. Ya veis que no he puesto ningún objetivo específico, pero como veréis, esto es muy amplio y afecta aspectos personales o aspectos de tu negocio. ¿Qué es lo que no quiero y tengo? Pues tengo un negocio con pocas ventas, no quiero y tengo dificultades de pago, no tengo y quiero poco tiempo para mí, aspecto, como veis, personal, o no quiero y tengo, ¿vale?, un estrés negativo o tengo ansiedad. Y lo mismo sucedería con el no quiero y no tengo. Creer que lo sé todo, no lo quiero y no lo tengo. Negación de la realidad, engañar a las personas que venden o imponer mi razón sin escucha. Bien, son cosas prácticas extraídas de algún ejercicio en una formación presencial en la que hemos tenido más tiempo para trabajarlo. Pero que os lo dejo ahí simplemente para que veáis que es muy amplio, ¿eh?, y que esto requiere al final de un ejercicio muy de autoconocimiento y de gestión emocional, ¿vale? Bueno, vamos avanzando, ¿eh? Muy importante. Esta cuestión que vamos a ver ahora es, hay gente que se lanza directamente a la herramienta DAFO. No voy a dar por hecho, insisto en que no me gusta nada dar por obvio o obviar lo obvio. No voy a dar por hecho que conocéis lo que es el DAFO. Muchos de los que me estáis escuchando seguramente sí, pero a lo mejor otros no, ¿eh? Entonces, fijaros, yo explico el DAFO en cero coma. Hay gente que le da muchas vueltas a lo del DAFO, pero mirad, yo creo que el DAFO, primero, es una herramienta fundamental, fundamental, ya no solo para establecer objetivos, que ya lo hemos dicho, sino para tomar decisiones. Os diría que hoy por hoy, decisiones importantes, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, no las hago si no analizo un DAFO. ¿Qué significa el DAFO? Fijaros, pues el DAFO, como siempre, ya sabéis que esto a nosotros los del marketing nos gusta mucho utilizar las siglas, ¿eh? Ya lo hemos visto, ¿os acordáis? Con Marte, lo hemos visto con el MIMO y ahora lo vamos a ver con el DAFO, ¿vale? Bien, DAFO son las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿sí? Bien. La cuestión más importante a la hora de hacer DAFOs como herramienta para toma de decisiones es que sepas qué es lo que tienes que poner en cada una de esas cuadrículas. Y ahí es donde encuentro dificultades. Todo el mundo sabe lo que es un DAFO, pero a la hora de rellenar los DAFOs no se hacen de la forma correcta. Y la forma correcta de hacer un DAFO, ¿vale?, es entender que un DAFO, yo en la tiendología lo dibujo así, en mi libro, en Vender Mejor Sin Vender Tu Vida, lo podíais encontrar de esta manera. Para mí un DAFO es como si fuese una báscula, ¿verdad?, pero con cuatro platos. ¿Lo veis? Ahí en el lado derecho de vuestra pantalla, ¿vale? Porque sí que es verdad, lo hemos escuchado un millón de veces, que a la hora de tomar decisiones tienes que poner, ¿verdad?, en un lado de la balanza, ¿os suena esto?, las cosas negativas, y en otro lado de la balanza, las cosas positivas, ¿vale? La propuesta es, oye, ¿y si la balanza en vez de dos platos le ponemos cuatro platos? Y esos cuatro platos son esas cuatro cuadrículas que estáis viendo. Fijaros, las debilidades y las fortalezas, veréis que pone mías, y esa es la clave, ¿vale? Son mis debilidades a la hora de tomar una decisión respecto de ese objetivo y mis fortalezas a la hora de tomar decisión respecto de ese objetivo. Y luego están, al otro lado, están las amenazas y las oportunidades. Las amenazas y las oportunidades no son mías, son de los demás. Dependen de los demás, no dependen de mí. Y ahí es donde a veces está la dificultad, porque cuando se hacen DAFOs, si no se hacen bien, se tienden a mezclar las cosas. Y pones en amenazas cosas que no son de los demás, son tuyas, o viceversa, ¿no? ¿Vale? Así es que lo importante sería tener claro la herramienta en el sentido de no solamente ya sé que es un DAFO y para qué sirve, sino cómo lo relleno. Fijaros una cosa, y la he dibujado aquí también, en la parte de debilidades y de fortalezas, veréis que he rescatado, ¿verdad?, he rescatado la idea de la plantilla anterior.
¿Veis? Quiero, no tengo, no quiero y tengo. ¿Qué quiere decir? Que la plantilla que hemos visto anteriormente nos va a ayudar muy mucho a que el DAFO sea mucho más claro, mucho más específico y mucho más medible. ¿Lo veis? Bueno, pues ya habéis entrado en juego. Quiero decir, ahora se trataría, sencillamente, no voy a analizar todo este DAFO, ¿eh? porque ya vamos ajustaditos de tiempo. Pero sí que me gustaría que le hagáis, si queréis, una captura de pantalla, lo que queráis, y que lo analicéis. Porque la clave del DAFO, insisto, es en ir colocando cada una de esas cosas, ¿vale? A la hora de tomar la decisión más adecuada. Y después viene la parte final del DAFO, que es lo que llamamos cruzar el DAFO. ¿En qué consiste cruzar el DAFO? Porque claro, si haces un DAFO, pero oye, yo quiero una herramienta para tomar decisiones. Y lo que he hecho ha sido, tengo un DAFO maravilloso aquí lleno de cosas. Bueno, fijaros, lo más importante es cruzar el DAFO. Yo lo hago con colores y así, aparte de que es más atractivo, yo creo que es más fácil de tomar decisiones. Os voy a invitar que os quedéis a la hora de tomar las decisiones, ¿vale? Bueno, con el subrayado a naranja, ¿vale? Ahí vemos una amenaza. Una amenaza y es que ante la toma de una decisión concreta resulta que tengo una competencia desleal, ¿vale? Pues tengo una competencia desleal. Pero por otro lado tengo una fortaleza, que es una actitud innovadora y creativa. O sea, yo tengo una competencia desleal, pero yo tengo una fortaleza, que es mi actitud, que es innovadora y creativa. Y luego, por otro lado, tengo una oportunidad. Y esa oportunidad es asistir a una feria de innovación de mi sector. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Estoy cruzando el DAFO. Esa amenaza que era la competencia desleal, a mí ya me tiene que dar igual. Porque si soy lo suficientemente creativo, si además estoy en una feria en la que voy a traerme ideas nuevas, ¿verdad? Pues entonces estoy cruzando ese DAFO. Esa amenaza ya no es tal amenaza. ¿Sí? O fijaros en el amarillo, por ejemplo. Hay una debilidad mía, que es una falta de control de mis gastos, de mis ingresos y gastos. Pero por otro lado tengo una fortaleza, que es una conciencia de la realidad importante, que es el primer paso, ¿verdad? Si además tengo dificultades de pago, pero por otro lado, ¿vale? Tengo una oportunidad, que es que mi asesor me ofrece un curso de cultura financiera, pues estoy cruzando el DAFO. Dicho de otra manera, el cruzar el DAFO lo que te permite es que aquellos aspectos que tú no hayas podido cruzar del DAFO, aquellos que queden libres, que no se hayan cruzado, son efectivamente aquellos que te pueden ayudar a tomar esa decisión. Luego, tan importante es, primero, y repasamos, establecer objetivos, importantísimo, de la forma adecuada, ya lo hemos visto. Segundo, revisar mis objetivos a través del MIMO para ver qué es lo que tengo que modificar, implementar, modificar, ¿vale? Como hemos dicho, ¿bien? Luego, utilizar el DAFO como herramienta, como esa balanza de cuatro platos. Muy importante, la primera parte que hemos visto, de situar en ese mapa qué es lo que quiero y no quiero y lo que tengo y no tengo, y luego complementarlo con la herramienta del DAFO, poniendo debilidades mías y fortalezas mías, amenazas de los demás y oportunidades de los demás. Y una vez que lo he complementado todo, empiezo a cruzar ese DAFO. Aquellos aspectos que queden sin cruzar son los que nos tienen que ayudar a tomar la decisión. ¿Sí? ¿Parece interesante? Pues espero que sí. Yo, insisto, os puedo decir, ahí vemos otra modalidad de DAFO, muy sencillita también. También estaría bien que le hagáis una captura de pantalla, ¿vale? Para que vosotros mismos podáis practicar. Y con esto finalizo esta parte. Y es, fijaros, yo os diría que, creo que lo he llegado a decir, que si yo ya no tomo decisiones importantes en mi vida sin pasar un DAFO. Y esto, insisto, sirve también a nivel personal. Y sirve a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Yo bromeo muchas veces con mi mujer, ¿no? Y hago una pequeña broma con ella. Yo, bueno, llevo felizmente casado 27 años con Gema, con mi mujer, que además es la que está presente siempre en el negocio de las colecciones de moda. Y siempre le digo esta broma. Yo digo, mira, yo si hubiera conocido la herramienta del DAFO antes, te hubiese pasado un DAFO antes de tomar la decisión. Así es que tómatelo a broma si quieres, pero oye, ¿verdad que suena bien esto de analizar qué debilidades tengo yo, qué fortalezas tengo yo, qué amenazas vienen de los demás o qué oportunidades, incluso para tomar la decisión de si quieres vivir en pareja con una persona o con otra? Bueno, bromas aparte, para cerrar esta parte, ¿vale? Tiraros la frase, ¿no? Confiar en ti mismo no te garantiza el éxito, pero no hacerlo te garantiza el fracaso. Sí. Aquí hay un componente muy importante que subyace de esta idea de los objetivos,
que es que tienes que confiar en ti mismo a la hora de rellenar las herramientas. Tienes que demostrar mucha seguridad en ti mismo. Por eso decía que aunque partimos de este punto en el que hoy vamos a hablar de herramientas tan prácticas, es verdad que es muy importante toda la parte de crecimiento personal. Si es que os animo a través de la tiendología o ojalá con Cámara Cáceres podamos hacer cosas relacionadas con esta parte tan, tan chula, ¿no? del retail coaching, de cómo aplicar herramientas de coaching y crecimiento personal. Pero aquí estamos hablando de confianza, ¿vale? Y estamos hablando de autoconfianza. Y es muy difícil transmitir confianza a los demás si no empiezas tú por tener la tuya. Fijaros qué estilo de liderazgo más chulo cuando ya estás diciendo a tu gente, ¿eh?, que tienes unos objetivos perfectamente medibles, bien trazados, bien, bien denominados, ¿no? Bien, vamos a seguir. Esta era importante, pero no era la más importante. Vamos a hablar de medir. Vamos a hablar de la segunda palabra poderosa que queremos ver hoy, que es medir. Porque como ya decía mi abuela, nada que no se pueda medir puede, nada que no puedas medir puede crecer. Así es que los que nos dedicamos a esto del marketing y de las ventas y del retail, somos a veces incluso, bueno, yo diré que incluso obsesionados con medir todo. Y nos encontramos, ¿pero por qué? Porque nos encontramos con empresarios del comercio que no miden absolutamente nada, ¿vale? Entonces, nada que no se pueda medir, crece. Si quieres crecer, tienes que medir. Y hoy en día hay herramientas, listas de medidores, yo tengo una lista mucho más larga que esta, ¿vale? Pero fijaros en el lado derecho, veis que todo esto se puede medir. Se puede medir el tráfico, ¿sí? No me refiero al tráfico de la carretera, sino a la gente que entra y sale por tu establecimiento. Tanto si es tienda offline como si es tienda física, ¿vale? Prospectos, puedo medir mis prospectos a través de las redes sociales, puedo saber cuánta gente, ¿sí?, está interesada por mi producto. Puedo medir, por supuesto, los clientes, las ventas, la facturación, el nivel de satisfacción. Fijaros, también se puede medir. Hoy hay herramientas digitales para medir el nivel de satisfacción. ¿Os acordáis esto que sales del baño de un aeropuerto y te encuentras ahí como 5 iconos, ¿no? Encantado, menos encantado, enfadado, rabioso. Bueno, eso es una herramienta para medir la satisfacción. Se pueden medir los tiempos, cómo no, las devoluciones que has tenido, las reclamaciones, la rentabilidad, hasta la fidelidad la puedes medir, ¿sí? Entonces, primero, ser conscientes de que hay una lista de medidores. Tú decidirás que por cuál empiezas, pero tienes que establecer una lista de cosas que tú puedes medir. Y una vez que ya tienes esa lista de cosas que puedes medir, llegan los maravillosos, fantásticos y muchas veces perseguidores KPIs, los que nos dedicamos a esto de la mentoría, de la consultoría, o los que tienen estructura de gestión en los negocios, sabéis perfectamente que son los KPIs, que son los medidores, o bueno, tienen su denominación en inglés, pero en la tiendología no utilizamos palabras en inglés. Así es que los KPIs, quedaros que son los medidores de gestión, ¿vale? Bien, sabemos de objetivos. Sabemos cómo definir los objetivos, sabemos cómo filtrar esos objetivos, ¿sí? Tenemos herramientas para determinar si ese objetivo es viable o no es viable. A partir de ahí, vamos a hablar de medidores. Y fijaros, qué cosa más interesante. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos KPIs. Aquí me he quedado con los más básicos, los más sencillos. El primero de ellos, fijaros, flujo exterior delante de la tienda. O sea, que yo debería saber cuánta gente pasa por delante de mi tienda. ¿Cuántos pasan el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, aunque no abra? Pero lo tengo que saber, ¿vale? Luego vemos de qué manera se puede saber esto. Segundo, la tasa de derivación de flujo. O sea, de todos esos que pasan por delante de la tienda, ¿cuántos entran? Este dato se debe saber. Es importantísimo saberlo. Porque ya tenemos un porcentaje ahí. Diríamos, oye, pues tenemos una tasa de derivación de flujo del 0,7%, por ejemplo, ¿no? O sea, el 0,7% de la gente que pasa por delante de nuestra tienda entra en la tienda. Pero si me lo permitís, incluso hay KPIs que son intermedios. Por eso digo que hay muchos más. Es decir, también podría medir de toda la gente que pasa por la tienda, ¿cuántos se paran delante de mi escaparate? ¿Cuántos se paran? ¿El 3%? ¿El 1%? ¿El 37%? Tasa de conversión. De todos los que entran a mi tienda, ¿cuántos me compran? Uf, este es importantísimo y también se puede calcular, porque si sabes cuánta gente entra a la tienda y cuentas las unidades de, o sea, unidades de venta, no, perdón, los tickets que has hecho, entonces ahí ya tienes una tasa de conversión. Luego está la tasa o el ticket medio, es decir, de todos esos que me compran, tasa de conversión, ¿cuál es mi ticket medio? ¿Os podéis creer? Y yo seguro que vosotros no, ¿eh? Pero
os puedo asegurar que hay un montón de gente que le pregunta, oye, ¿cuál es tu ticket medio este año? Y no lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que crezca nuestro negocio? ¿Cómo vamos a establecer, fijaros, el objetivo que hemos escrito al principio de la sesión, ¿no? ¿Vale? Chicos, ¿qué podríamos hacer para aumentar nuestro ticket medio un 5% en la sección D? Si no sé cuál es mi ticket medio, va a ser difícil, ¿no? Y luego, por último, el índice de venta. De cada ticket, ¿cuántos productos me compran? ¿Sabéis, por ejemplo, que en supermercados el ticket medio, me lo voy a inventar, no tengo el dato, de consumo es del 14 productos por carro? ¿Cuál es tu índice de venta? ¿Cuántos productos te compran cada vez que entra la gente a la tienda? ¿Cuál es la media de esto? Bien, como veis, primero, toma de conciencia. Si tomo conciencia de que esos medidores son importantes, a partir de ahí, tercera palabra ponerosa de la tarde, vamos a planificar acciones, ¿vale? O sea, planificar acciones, dicho de otra manera para que me entendáis, ¿vale? Planificar acciones sin esto, ¿eh? Como diría el genio, ¿no? Ir para, ¿verdad? Sí. Ir para es tontería. Quiero decir, yo no puedo planificar acciones... Uy, perdón, ¿qué me ha pasado? Yo no puedo planificar acciones concretas si no tengo mediciones. Entonces, ¿qué suele suceder? Fijaros, lo que suele suceder es lo siguiente. Yo esto lo llamo el ciclo de la motivación. ¿Qué tiene que ver el ciclo de la motivación con esto? Pues todo, para mí todo, ¿vale? Hemos aprendido esta tarde la importancia que tienen los objetivos. Hemos aprendido cómo descifrar o cómo, es que no me sale la palabra, cómo hacer una denominación correcta de un objetivo. Hemos conocido cómo establecer objetivos a través del mismo, ¿vale? Ya sé cómo hacer objetivos, ¿vale? Ahora hemos aprendido a que hay una serie de medidores de gestión para saber qué hacer y cómo planificar objetivos, ¿vale? Muy bien. Entonces, a partir de ahí que lo planifico, hago cosas. Es planificar y hacer cosas. Bien, hasta ahí llegamos todos. Sí. Durante muchísimos años yo he funcionado así, a piñón, ¿vale? Tenía unos objetivos, más o menos tal, a partir de ahí planificaba acciones, ¿vale? Planificaba el escaparate de Navidad, por ejemplo, esta mañana, por ejemplo, con mi mujer hemos tenido una pequeña reunión ya, para ver el escaparate de Navidad, ¿vale? Pero el escaparate de Navidad, fijaros, tiene un objetivo. El escaparate de Navidad no es el simple objetivo de que llega Navidad y hay que hacer un escaparate. O sea, ¿qué línea de productos o qué gama de productos o qué referencia de productos nos interesa potenciar estas Navidades? Y entonces hemos tenido ahí una pequeña reunión en la que hemos primero analizado eso y a partir de ahí hemos planificado. Planificamos y hacemos el escaparate, ¿vale? Pero aquí viene la parte más interesante, que es medir. Y vamos a medir, una vez que se haya finalizado o a lo largo del tiempo de la campaña de Navidad, algunos de los KPIs que hemos visto. Mediremos el resultado y sea cual sea el resultado, nos volveremos a reunir para mejorarlo. Es decir, oye, fantástico, mira, habíamos planteado un aumento del 5% del ticket medio en los complementos de moda. Hemos planificado un escaparate en el que va a tener mucha intención el tema de complementos de moda. Vamos a ver el resultado, vamos a medirlo y resulta que, bueno, ojalá lleguemos al 5%, pero como hemos establecido un objetivo retador del 6%, si nos quedamos en el 4,8, pues nos felicitaremos mutuamente y diremos, genial, ¿qué podíamos hacer para mejorarlo? Y ahí es donde se cierra el ciclo, como veis, porque en el momento en que nos volvamos a reunir mujer y yo, ¿vale?, y establezcamos mejoras, automáticamente estaremos planificando nuevas acciones. ¿Lo veis? ¿A qué sencillo? Pues fijaros, esto es la motivación. Este es el ciclo de la motivación. ¿Por qué le llamo ciclo de motivación? Porque si no hay motivo, no hay acción. La motivación es la unión de estas dos palabras. Motivus más acción. Si no hay motivo, no hay acción. Bien, pues nada, retomamos otra vez la idea. Retomamos la idea y vemos que efectivamente volvemos otra vez a nuestros KPIs. Volvemos a establecer esos objetivos y empezamos a hacer acciones, ¿vale? Bien, esto es como la parte más sesuda de toda mi presentación de hoy, ¿vale? Pero no os preocupéis si no lo cogéis todo porque en el tercer taller volveremos a hablar de esto, volveremos a ver y vosotros mismos a diseñar vuestros planes de marketing en base a objetivos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer ese pequeño juego, si os parece,
para que empecéis a familiarizados con la herramienta, ¿vale? Fijaros, establecemos un objetivo, ¿basado en qué? En el flujo exterior de la... flujo exterior delante de la tienda, ¿vale? Y nos establecemos... En una medición anterior sabíamos que pasaban 2.000 personas al día, ¿vale? Y establecemos un objetivo de aumentar el 10%. O sea, ¿qué podemos hacer para aumentar el 10% el número de personas que pasan por delante de nuestra tienda, ¿vale? Con lo cual, en vez de 2.000, serían 2.100. Bien, y ahí yo establezco una serie de acciones. Participar en acciones conjuntas con mis asociaciones. Ojalá me esté escuchando alguna asociación. Yo soy defensor a ultranza de las asociaciones de comerciantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver, señores y señoras, si pasa más gente por delante de mi tienda, todo el resto de los KPIs van a subir. El resto de gente que pare por delante de mi escaparate va a subir, el dato de gente que entre en mi tienda va a subir y a partir de ahí mi propia estrategia para aumentar el ticket medio, las unidades de venta o la tasa de conversión, ¿vale? Luego, no es baladí esto de trabajar en acciones para que de dinamización, de animación comercial en zonas, en momentos muy particulares. Luego, promover el reagrupamiento por gremios de las actividades, campañas de promoción comercial generales de mi ciudad, de mi entorno para generar un contexto adecuado, la decoración del área de influencia, determinar un día del cliente. Son diferentes estrategias, ¿eh? Algunas pueden servir, otras a lo mejor para vosotros no tanto, ¿vale? O editar una guía de servicios, ¿por qué no? Si vamos a reunirnos todos los del barrio, todos los de la calle, vamos a editar una guía. Esto nosotros lo hicimos en nuestros establecimientos y fue súper importante. Es decir, concretamente fue en verano, ¿no? Hay mucha gente que en poblaciones del interior, sobre todo, que no son meramente turísticas, pues resulta que el poco turismo que viene, pues no sabe si hay tiendas abiertas o no hay abiertas. Pues bueno, pues editamos una guía de servicios, que se repartía en la oficina de turismo, en la que aparecían las tiendas que en el mes de agosto, además fue muy divertido porque llevábamos abierto por vacaciones, y poníamos todas las tiendas que en el mes de agosto permanecíamos abiertas, ¿vale? Conseguimos más flujo exterior delante de nuestra tienda. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Bien. Ya sé si vamos avanzando. Ahora estamos con la banda amarilla. La banda amarilla hemos dicho que era la tasa de derivación de flujo. ¿Qué acciones, ¿vale? Si yo tengo un objetivo, antes teníamos de los 2.100 que hemos conseguido que pasan, aumentamos un 5%, pasamos de 105 personas que entran en nuestra tienda, con un objetivo del 10% pasaría a 115 personas. ¿Qué acciones podríamos hacer para conseguir eso? Vale, pues mejorar la percepción exterior. Lógicamente, si yo mejoro la percepción exterior de mi establecimiento, conseguiré que entre más gente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tengo que actuar sobre la fachada, los rótulos, la entrada, con una entrada de impulso. Esto lo trabajamos mucho en los talleres de visual merchandising. Escaparates promocionales, escaparates vivientes, jornadas de puertas abiertas, repercusión en las redes sociales, en nuestra web, horarios más productivos. Esto nos meteríamos en un debate, en un charco muy interesante que ojalá pudiéramos tocarlo en algún momento, ¿vale? Y sobre todo ecológicos, productivos y ecológicos. Recordaros, ecológico con mi propia vida, ¿sí? Vender mejor sin vender tu vida. Con técnicas de neuromarketing, ¿vale? Ahí aplicaríamos los canales perceptivos de la marca, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que huele, el back que llamamos, o la proactividad del vendedor. Es decir, cómo el vendedor también puede hacer que entre más gente delante de nuestra tienda, ¿no? Esto lo vemos mucho en algunos restaurantes de las costas, en las que la gente sale fuera, donde está el paseo, donde está la gente, y te invita a que entres, ¿no? Tenemos un marisco recién llegado. Eso es proactividad del vendedor para conseguir que entre más gente dentro de la tienda. ¿Lo veis? Que sobre todo quiero que entendáis con esto, porque ya estamos casi en tiempo. También es verdad que es casi lo último, pero estoy sorprendido porque hay gente que sigue entrando, ¿no? Ahora he visto ahí una petición para seguir entrando, eso está genial. Bueno, insisto en esto, no vamos a analizar cada uno de estos aspectos porque en el tercer taller, insisto, los volveremos a ver todos y además vamos a trabajar todos sobre ellos para un objetivo concreto. Así es que simplemente ahora me voy a pasear un poco por todos ellos para que veáis que la herramienta funciona. Tasa de conversión de ventas. ¿Qué podríamos hacer para, en base a ese objetivo, pasar de 46 ventas, como veis en el margen izquierdo,
a 50 ventas. O sea, imaginaros, ¿eh? Qué chulo. O sea, ¿qué hacemos para, en vez de tener 46 ventas al día, hacer 50 ventas al día? Son 4 ventas más. Pero luego vais a ver esto en márgenes, cómo se nos va. Bueno, pues técnicas de ventas planificadas. Abrir y cerrar ventas, diálogo de la venta. El diálogo de la venta lo vamos a trabajar en el siguiente taller, cuando hablamos de técnicas concretas para aumentar nuestro ticket medio en la tienda presencial. Ahí hablaremos del diálogo de la venta. Es algo que a mí me encanta. Estrategia de ventas cruzadas, impulso, promociones estacionales, tantas unidades en un tiempo determinado, ¿vale? Tenemos esta cafetera a este precio, tantas unidades durante este tiempo, ¿vale? Apoyo visual, cartelería, puntos focales de atención en el punto de ventas, sería visual merchandising, generar circuitos de circulación en torno a ese producto, la gestión de las colas, que es algo muy importante, ¿sí? Y cómo gestionar las colas para conseguir precisamente más ventas. ¿Cuánta gente está en una cola y prefiere no hacerla y se va? Y pierdes una posibilidad de venta. En el ticket medio, pues lo mismo, fijaros, de pasar de 50 ventas con un promedio de ticket medio de 20 euros, que serían 1.000 euros diarios, aumentar eso un 10%, aumentaría de 20 euros a 22 euros, con lo cual al final del día, con estas pequeñas cosillas que estamos viendo, aumentaríamos nuestras ventas a 1.100 euros diarias, ¿vale? Esto ya empieza a ser interesante porque un aumento de 100 al día, imaginaros al final del mes lo que estamos hablando. Y ahí aplicaríamos otras técnicas. Aquí le llamamos técnicas de ventas planificadas, ¿vale? Pues eso, observación de los canales perceptivos, preguntas inteligentes, abiertas y cerradas. Todo esto lo vamos a practicar, insisto, en el tercer taller, ¿no? Y algunas cosas que os llamarán la atención, por ejemplo, localizar tu top 10. Esto es algo muy chulo, ya veréis que es muy fácil de conseguir y los resultados son espectaculares, ¿no? Y técnicas de visual merchandising. Y si estuviéramos hablando del último objetivo, el de las unidades por ticket medio, pues lo mismo, fijaros, si pasamos de 50 ventas a un 10% más, sería como 1,65 unidades más. O sea, si tenemos un promedio de unidades por ticket de 1,5 unidades, si establecemos una estrategia del 10%, serían como 1,65 unidades. Y ahí aplicaríamos otras técnicas que veremos también en el tercer taller. Promociones 3x2, segunda unidad con un descuento, descuentos por volumen, preparar packs de productos relacionados. Esto es algo muy interesante. Mira, un pequeño... Uy, andamos 10 minutos. Un pequeño ejemplo que os voy a poner. No los tengo aquí delante, ¿vale? Pero mis dos libros publicados, Vender Mejor Sin Vender Tu Vida y El Sueño de Canuto, se nos ocurrió hacer un pack. Hacer una cajita muy bonita, que la gente la recibe súper chula, con una pegatina, con un lapicero dentro, con una Nieves lo sabe bien porque lo tienen, ¿vale? Con una chapita, hemos hecho un pack, ¿vale? Bueno, pues se han incrementado las ventas, porque antes o vendíamos un libro o vendíamos otro, ahora resulta que vendemos los dos, ¿vale? Con lo cual aumenta, por supuesto, la intención positiva del libro, que es, sin lugar a dudas, aparte de las ventas, el llegar cada vez a más gente. ¿Vale? Luego preparar packs, procesos de venta personalizado, generar citas, practicar algo que veremos en el tercer taller, que es el upselling y el cross-selling. Interesantísimo. Es decir, si puedo hacer de ventas por encima en margen y precio y ventas por debajo en margen y precio, ¿vale? Y eso me ayuda a subir nuestro índice de ventas. ¿Vale? Así es que, bueno, como veis, hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Luego podemos aplicar sobre el margen bruto también. Cómo aumentar nuestro margen bruto, lo vamos a ver, pero no me quiero quedar sin tiempo y sobre todo que podáis tener estos 5 últimos 10 minutitos para que tengamos más preguntas. Este aspecto también, el del margen bruto, es muy, muy interesante, ¿eh? Y esto muchas veces es una cuestión de estudiar tu mix comercial. Fijaros, otra de las cosas que me sorprende, muchas veces cuando le preguntas a un comerciante, oye, ¿cuál es el producto que tiene mayor rotación para ti? ¿Sí? Pues vuelven a sonar los grillos, no lo saben. Yo creo que es este, ¿no? Pero no lo saben, ¿no? ¿O cuál es el producto que te deja más margen comercial, con el que tienes mayor poder de negociación con tu proveedor? ¿Sí? Oye, ¿qué productos son los que tu relación con el proveedor te permitiría poder incluso hablar de descuentos de pronto pago? Porque ese descuento de pronto pago va a aumentar sin lugar a dudas tu margen comercial, ¿sí? Oye, ¿y qué pasa con el espacio? ¿Por qué no hacemos como el Corte Inglés, que se ha convertido en un vendedor de espacio? Y empezamos a gestionar corners con nuestras propias marcas en las que podamos estudiar un margen comercial que sea más favorable para nosotros, porque te estoy cediendo
un espacio en exclusiva. Como veis, es un mundo, es un universo, ¿vale? Pero insisto en la idea, lo más importante ahora mismo es que esta es la herramienta con la que trabajaremos en el próximo taller, ¿vale? No me voy a parar ahora en ella, ya la trabajaremos con calma, pero lo que sí quiero que veáis es que, no era mi intención esto tampoco, lo que sí quiero que veáis es que planificar acciones de crecimiento, ¿vale? A ver si consigo pararlo justo a tiempo. Vale, eso, ahí quería. Bueno, fijaros, si tiene esto sentido o no tiene sentido. Una vez que yo he sido capaz de establecer a través de los KPIs diferentes porcentajes de aumento en base a los datos del año anterior, me salen unas cifras. Y esto es lo que es verdaderamente alucinante. Es decir, yo determino una serie de acciones para conseguir un objetivo. Y esto es matemáticas, no es magia, ¿eh? Es decir, que yo solamente estableciendo un 5% por cada uno de estos KPIs que hemos visto, va a representar que mi crecimiento en ventas sea el 22% más, ¿sí? Luego habrán, por supuesto, algunos que no llegaremos al 5 y otros que incluso aumentaremos al 5. Lo que quiero transmitiros es que para cada una de las acciones, para cada uno de los objetivos, ¿vale? Vamos a determinar acciones diferentes. Tu capacidad de poder emprender acciones que se puedan medir relacionados con el objetivo será lo que al final marcará la diferencia. Fijaros que estamos hablando de qué estamos hablando aquí, ¿eh? Y esto es matemáticas, no es ciencia ficción ni nada de nada. Así es que retomo esa idea, planificar cosas, hacerlas. Yo os diría más, no hagáis nada que no se pueda medir, ¿vale? Cada cosa que hagáis, si en algo os tenéis que obsesionar es en medir los resultados en base a ese objetivo, con esa idea de mejorar y luego volver a planificar. Luego los medidores de gestión nos van a permitir establecer de forma correcta nuestros objetivos y con ello fomentar la motivación y la confianza de todo nuestro equipo. Eso es la parte más de gestión del talento que no hemos visto todavía en este taller y que veremos. Porque cuando la buena noticia es que cuando haces todo esto, lo haces bien, ¿sí? Generas confianza en ti mismo y en el equipo. Y la confianza, al igual que el desánimo, igual que la apatía, es contagiosa. Esa es la buena noticia, ¿vale? Porque cuando tu equipo te ve enchufado en este tipo de cosas, entonces se genera una confianza tremenda y se genera un compromiso increíble con nosotros mismos. ¿Sí? Así es que yo casi voy a dejar de compartir la pantalla ya, porque quiero estos últimos 5 minutos, ¿vale? Establecerlos para que podáis preguntar cualquier cosa, ¿sí? Aquí hay como puntos de contacto, los iremos viendo. Y con esto terminamos, pero eso ya formará parte del segundo taller, ¿sí? Así es que, ¿cuál es la idea ahora? Mirad, la idea ahora mismo sería que, o bien en el chat, que yo veo que hay poco movimiento en el chat, ahora lo abriremos de nuevo, o en cualquier intervención que queráis, me digáis qué es lo que os lleváis de esta primera parte, qué es lo que os lleváis, qué idea os lleváis y sobre todo qué compromiso. Entendiendo por compromiso una acción concreta que voy a hacer en un tiempo determinado. Es decir, esta misma tarde es la tarde perfecta para empezar a diseñar, por ejemplo, los nuevos objetivos que me quiero plantear. Así es que hasta ahí, muchísimas gracias de verdad por haberme dado la oportunidad de poder abrir estos 4 talleres. Ya hago una captura de pantalla con estas 33 personas que estáis ahora mismo aquí. Y el emplazamiento sería ¿para qué? Para que estéis todos, los 33, más algunos más, por supuesto, espero que sí, en el segundo taller. El segundo taller será el 11 de noviembre. En él hablaremos de las técnicas para mejorar la venta presencial e incrementar el ticket medio de compra de tus clientes. O sea, nos vamos a parar dentro de esa pirámide que hemos visto, nos vamos a parar en este espacio especial en el que, como bien decía vuestro secretario general, es importante que incrementemos nuestro ticket medio, ¿sí? El tercer taller será el 24 de noviembre, cómo crear tus propios planes de marketing enfocados a objetivos medibles. Ahí sí que os quiero todos con lápiz y papel porque vamos a trabajar. Y luego, por último, el día 26, eso sí, ya 2 días después, para que no pase demasiado tiempo, esta idea que a mí me encanta de lo mío, ¿qué? Y es, bueno, va a ser casi más que una ponencia mía, veremos cómo lo hacemos de la manera más dinámica posible, para que cada uno de vosotros podáis exponer cuál es vuestro caso particular y podamos
entre todos, no solamente yo, entre todos, aportar ideas para que todo funcione mejor. Así es que nada, voy a dejar de compartir, voy a empezar a poneros caritas. Voy a ver, bueno, la mayoría de vosotros tenéis las cámaras apagadas, ¿no? Por aquí veo a Nieves, veo a Cristina que está mordiéndose las uñas. No sé, Cristina no sabe si es por miedo, ¿sí? O porque... o te ha asustado mucho lo que hemos visto, ¿vale? Veo a Angélica, bueno, veo que ahora estás por ahí de interés. Bueno, pues no sé si Reme o Noelia puede gestionar esta parte, pero sí me gustaría recoger, a ver si a través del chat, aquí tenemos el chat, bueno, nada, en el chat no hay nada escrito. Manuel, perdona, Manuel. Dime, Nieves. Soy Nieves. Se me ocurre que para que sea más productiva las próximas sesiones, todas esas herramientas y plantillas que sé que tienes preparadas, me las pasas y yo se las paso a la cámara para que se las distribuyan y así pueden apuntar en las plantillas reales tuyas. ¿Te perfecto, parece? Me parece perfecto. Es más, si os parece, Nieves, yo la misma presentación, tal cual. Sí, la presentación es ¿vale? aparte, pero las plantillas, bueno, yo las tengo, pero que me autorices a que se las pase a la cámara. La por cámara supuesto. Y así ellos en la próxima sesión pueden ir escribiendo y haciendo los ejercicios del ticket medio las propias plantillas. Perfecto, sería maravilloso, porque además eso lo que nos adelantará muchísimo tiempo a la hora de que el taller sea mucho más práctico y más dinámico, ¿vale? Porque ya vamos a ir sobre casos reales. Entonces, mi intención positiva en este taller era dar a conocer la herramienta y las posibilidades y cómo establecer objetivos. A partir de ahí, toca trabajar. Uy, tenemos por ahí un micro abierto. Ya lo quita. Vale. A partir de ahí, de lo que se trata es de currar. Al final, lo que he dicho, hoy puede ser que sea el mío es como más, bueno, pues más conferencia, pero de verdad que lo importante aquí es que practiquéis mucho, que utilicéis esas plantillas y que diseñéis vosotros vuestros propios planes, ¿vale? Y sobre todo eso, la idea de poder medir, ¿vale? Nada que vayamos a hacer a partir de ahora no va a ser susceptible de ser medido. Y veréis la diferencia, es abismal, ¿vale? Una cosa que, bueno, en cualquier momento interrumpirme, Nieves, si estás moderando tú la sesión, en cualquier momento sí que me gustaría que hubiera alguna intervención, al menos una, ¿eh? Estamos en tiempo justito, yo tengo aquí súper controlado el tiempo. ¿Tienes a Adela? Adela Torraja. Venga, pues interrumpirme Hola. Cuando haya cualquiera propuesta. Hola, muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que hoy que te oigo con mucho eco, perdona, a ver, bueno, retoma otra vez, por favor. Estaba agradeciéndote lo que nos ha estado diciendo, me parece muy interesante. Y yo, uno de los problemas que veo, ¿no? que sufro en establecer un poco una vez que medimos, una vez que tenemos los valores, ¡qué oportuno! El de Orange que te quiere vender algo, a ver. Una vez que tenemos determinado que en el hipotético caso de que midamos todo, que no siempre es tan fácil, por lo menos a mí me cuesta a veces medir, pero una vez que lo tenemos medido, a veces cuesta interpretar esos números, ¿no? Yo tengo un e-commerce y yo tengo con herramienta que me da todas las mediciones maravillosas y las veo. Y la intento descifrar, pero me surge siempre la inseguridad de realmente estoy interpretando de una manera adecuada los valores que medimos, porque para mí eso es no es solo medir, ¿no? Medir, podemos medir, hay muchas herramientas que dan, sobre todo en el online, pero luego ¿qué hacemos con todas esas mediciones? Muy bien. Bueno, es una pregunta súper inteligente. Mira, primero, te felicito porque estás en ese nivel. Ojalá el resto de los que estuvieran aquí estuvieran todos en el mismo nivel. Quiero pensar que sí, pero probablemente la realidad sea otra, ¿vale? Así que, felicidades. Todos sabemos que aquellos que tenemos un e-commerce ya damos por hecho que estas mediciones las tienes que hacer. O sea, casi que te venden con el e-commerce, ya te venden el Google Analytics para que lo analices. Vale, entonces, sé que con esto no te estoy resolviendo la pregunta, te la resolveré luego. Pero lo que quiero decir es, a todos los que tenéis tienda presencial, es, si los que tenemos un e-commerce damos por hecho que tenemos que medir los resultados, pues los que tienen una tienda offline,
deberían hacer exactamente lo mismo. Dicho esto, cierro paréntesis, ¿vale? Dicho esto, a partir de ahí estoy de acuerdo. Hay una parte de la interpretación de los datos que es muy significativa y que muchas veces es difícil, porque incluso Google Analytics no siempre está claro. Es decir, ahí es donde yo pongo, a ver, ¿cómo definirías tú? Te voy a devolver a la gallega, te voy a devolver la pregunta, ¿no? ¿Cómo definirías tú la intuición? ¿Qué es la intuición para ti? Para mí es mi arma fundamental. Si yo estoy donde estoy es por la intuición. Yo siempre he dicho, yo jugaba a las cuerdas, yo no era empresaria. Y de repente me veo como empresaria y he dicho, ¿cómo ha llegado? ¿No? Desgraciadamente, a las tripas que yo le digo. Yo vendo por las tripas. Visceral absoluta. Bien. ¿Por qué quiere decir esto? Porque, bueno, cualquiera que me esté escuchando dirá, pues vaya mierda de analítico que te dice que te tires por la intuición. No. Fijaros, la intuición es muy buena en los negocios, pero los negocios no funcionan por intuición, pero es buena. La intuición es la unión del conocimiento, de la observación y de las experiencias. Por eso, cuantos más años tenemos, más intuición tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Yo no he dicho nada, tú veo que estás asintiendo con la cabeza, ¿vale? Pero los que ya estamos talluditos y tenemos años, ¿verdad? Y veo por aquí al señor Francisco, que también se ríe. No sé si era por lo que digo o por lo de los años, pero bueno. En cualquier caso, la intuición es la suma de todo ello. Entonces, yo siempre aplico intuición. Mira, yo primero analizo, junto con mi mujer, analizamos los datos de Google Analytics, ¿vale? Y a partir de ahí empieza, bueno, pero yo creo, porque en función de la gente que entra en nuestra web, ¿vale? Entonces tomamos muchas veces decisiones, no sé si es muy científico decir esto, pero yo tomo muchas decisiones en base a la intuición y con los años me funciona muy bien, porque si no, es como muy difícil. Ahora, también te digo, como medimos constantemente los resultados, entonces hacemos una cosa que se llama pivotar, que también conoces el concepto, ¿vale? Y que tiene que ver con esa frase que he dicho yo antes de equivócate pronto y barato, pero equivócate. Es decir, lo peor que puede haber es la parálisis por análisis. Como no sé analizar la analítica, entonces me quedo parada o me quedo parado. Nada, eso no funciona. Entonces, equivócate con riesgos muy, muy ponderados, muy medidos, ¿vale? Reacciona rápido y cambia rápido, lo antes posible, ¿no? Porque si entras en parálisis por análisis, primero te paralizas, ¿vale? Primero te paralizas, que es lo peor que te puede pasar, ¿vale? Y no tomas decisiones. Entonces, pequeñas decisiones, equivócate pronto y barato, analiza, aplica la intuición, que funciona bastante bien, ¿sí? Y si te has equivocado, no pasa nada. Reaccionas y cambias, ¿sí? No sé si te he respondido. Sí, pero... sí, además me consuela mucho. ¿Te consuela? Sí, porque es verdad que yo me he puesto aparte, empecé a estudiar más, no tener más marketing en este mundo, porque yo me siento, por eso dije, no venía en este mundo que viene de jóvenes, que está muy fuerte, con un montón de sabiduría, de conocimiento. Yo me siento un poco a colarme y de repente es como que dudas de tu propia intuición, de tus propios conocimientos, de tus valores que hasta ahora te han traído hasta donde estás, pero empiezas a dudar. Entonces me consuela y ya ves cómo. Mira, has dicho otra cosa que es muy importante también, ¿eh? A la que la uniríamos a la intuición de la que hemos hablado. Y es que son los valores. Para mí los valores son la guía. Por eso, aunque no tocaba, y yo me quedo siempre con las ganas de más, pero aunque no tocaba, fijaros en la introducción que he hecho antes de empezar a hablar de mediciones y de herramientas, he dicho, lo bueno sería que primero definas cuál es la identidad de tu negocio, cuáles son los valores, porque los valores al final son la guía. Y aunque a ti se te pueda ocurrir, o incluso la analítica te diga una cosa, si aquella acción que tú vas a emprender se riñe con los valores o con la identidad de tu negocio, que por cierto, veo unas cajas ahí chulísimas, ¿cómo se llama? Naturca. Son copas menstruales. Es la alternativa a los pantones y a las cosas. Aquí, ya más chula. Bueno, ya. Ah, qué chulo. Vale. Detrás de esa marca hay valores. Sí. Pues esa es otra guía. Esa es otra guía que, mira, Google Analytics todavía no sabe medir eso. No, eso es verdad. Eso lo he tenido yo con todas las, bueno, la empresa o los asesores o la gente que viene que
es como, yo soy muy, muy radical, ¿no? Así no, yo no quiero eso. Me da igual que me dé más rentabilidad, me da igual que me dé más renta, pero está pasando por encima de la esencia de la ciudad. Y hay otros medidores y otras estrategias que pueden estar alineadas ahí, que a lo mejor no es precisamente a lo mejor la del ticket medio o la de las visitas a la tienda. Mirad, bueno, si hay cualquier otra pregunta, por favor, Nieves, interrúmpeme, que ya sabes que... Sí, te voy a interrumpir ya, vale. Pero no es porque haya más preguntas, es porque tenemos que dar fin ya, y si quieres, ya el próximo día, a Cristina, o a quién era, Cristina o... Adela, le sigues contando. Se tienen que ir ya, vamos, que están aguantando, pero se tienen que ir ya y Remedio, claro que sí. La responsable de comunicación, quiere despedir la jornada. Le damos paso a Reme, entonces, Remedios. Muchas gracias, gracias por tu pregunta, Adela. Vale, pues nada, simplemente quería daros las gracias a todos por asistir. La verdad es que ha sido un éxito de convocatoria este primer taller. Recordamos que hay otros tres talleres más, el del 11 de noviembre, el del 24 y el del 26 de noviembre, todos a la misma hora. Podéis inscribiros, reservar vuestra plaza en el mismo enlace que os hemos ido remitiendo a lo largo de estos días a través de mailing y por nuestras redes sociales, con lo cual os damos muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación. Como bien ha dicho Nieves hace un ratito, os repartiremos, una vez inscritos, os repartiremos la plantilla para que podáis hacer esos ejercicios prácticos con Manuel de forma directa en el siguiente y en los siguientes talleres. Y nada, y muchas gracias a todos por participar y esperamos veros en los tres talleres sucesivos. Pasamos lista. Y gracias, Manuel, y bueno, y también a Nieves por esta primera jornada. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias a todos. Que tengáis una excelente tarde de ventas. Muy bien. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego.